Esta es la canción de las noches perdidas que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida. Por eso suena tan desesperada y ven a la canción de las noches perdidas. Si sabes que todo sabe a casi nada, acarrea los leotardos de la vida a bola de alcanfor dormida en la almohada. Y tiene nombre de mujer, como la libertad, como el consuelo. Los fugitivos del deber no encuentran taxi libre para el cielo. Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que es una inmensa alegría volver de las vacaciones y volver además hablando de cultura y de cultura con mayúsculas, ¿no? Y hacerlo en el marco de la Jornada Sabina por aquí, que como ya saben este año cumple su 10º aniversario, un año muy especial de celebración y que por tanto el colectivo Peor para el Sol, a los que estamos profundamente agradecidos por esta iniciativa, pues han hecho una programación a la altura de este 10º aniversario. Y lo hacemos hoy inaugurando además con una exposición que para mí es muy especial, porque es de un artista internacional que es de la provincia de Jaén, de Linares concretamente, y al que yo, como digo, le tengo un cariño especial y una admiración profunda, y es un orgullo realmente tenerlo aquí, que es, me estoy refiriendo a Belin. Belin ya saben que tiene obra repartida por todo el mundo y nosotros tenemos la fortuna, y por eso digo que me siento tremendamente agradecida como amiga personal, como concejal de cultura y como ubetense, de la generosidad que tuvo Belin hace ya unas cuantas ediciones de ceder a la ciudad de Úbeda una obra además relacionada precisamente con la figura que homenajeamos en esta jornada, que es nuestro querido Joaquín Sabina, otro artista ya universal, y que hizo en la calle Mesón, en una de las calles comerciales más importantes de la ciudad de Úbeda, dejando ahí con su estilo tan personal, que cualquiera que vea una obra de Belin la reconoce perfectamente, ¿no? Pues dejar el rostro de Joaquín Sabina plasmado ahí, que ha sido fotografiado por miles de visitantes, de turistas que vienen a la ciudad, y que es un hito ya turístico en la ciudad de Úbeda, que tuvo una repercusión mediática muy importante y del cual nos sentimos tremendamente orgullosos de tener una obra de un artista tan importante como es Belin. Y yo tengo que decir de él que lo que más admiro es la humildad y la sencillez que tiene a pesar de todo el recorrido, ¿no?, y de la trayectoria profesional y del reconocimiento que tiene, de que sigue trabajando en su ciudad natal, en Linares, de que sigue proyectando a otros artistas que están iniciando sus carreras profesionales a través de ese espacio que yo creo que es imprescindible, que es Rampa, ¿no?, y que bueno, tuvo la feliz idea de abrirlo hace unos años y que además está funcionando súper bien. Es un referente en la provincia y yo diría que en nuestra comunidad autónoma, y que, como digo, tenga esa generosidad no solamente de trabajar para impulsar su obra y proyectarla y venderla en todo el mundo, sino que lo hace también por otros artistas. La exposición que tenemos hoy aquí en San Lorenzo, en este espacio maravilloso que gestiona la Fundación Huertas de San Antonio, que también tengo que decir que hay que agradecerles, ¿no?, que ponga su casa a disposición de la ciudad de Úbeda y de la cultura en general, y que lo haga con estas jornadas que tienen su sede aquí, pues disfrutar de esta exposición en este espacio tan maravilloso, pues yo creo que es una oportunidad única para los amantes del arte en general, y sobre todo de estas jornadas que engloban pues una programación que es transversal, donde se toca pues desde las artes plásticas, la poesía, la literatura, la música, la canción de autor, que es un espacio también de impulso para los jóvenes músicos que están empezando sus carreras profesionales y que además tiene una trascendencia a nivel internacional. Ya saben que en Latinoamérica pues tenemos todos los años siempre participantes en esa jornada. Hemos tenido incluso también participantes no en el concurso, sino que han venido a disfrutar de la jornada, y yo creo que es todo un acontecimiento para la ciudad de Úbeda, ¿no?, porque el colectivo Peor para el Sol ha creado una marca única con esta jornada Sabina por aquí, una marca que está vinculada a la ciudad y que obviamente gracias a la figura de Joaquín Sabina pues nos da una proyección más allá de nuestro patrimonio histórico artístico. Así que pues muy felices, esta exposición la van a poder disfrutar hasta el 15 de septiembre, y bueno, pues hoy estoy arropada también por nuestro diputado de promoción y turismo, por Fran Lozano. Tengo que decir que gracias a ellos también, no solamente esta jornada, sino muchos eventos culturales que se celebran a lo largo del año, pues tienen la importancia y el peso que tienen gracias a su apoyo institucional y económico. También es un placer
que nos acompañe Juan Pablo Tito, al que me vincula no solamente el apartado profesional, sino ya saben que otros apartados más, más personales. Y bueno, pues es una ocasión también de compartir en un espacio como este y en el marco de la jornada, siendo miembro del colectivo Peor para el Sol, pues compartir esta inauguración, perdón, pues también es para mí algo muy, muy especial. Yo animo a todo el mundo a que venga a visitar la exposición, por supuesto, esta y la que inauguramos mañana de una artista peruana, y por supuesto también al resto de actividades, a las tertulias poéticas, que también gracias a la UNED, que es una institución que está apoyando las jornadas casi desde el principio, pues podemos tener a poetas de la relevancia de Luis Alberto de Cuenca, por citar un ejemplo. Que luego además estas jornadas den cabida a artistas locales como es Sara Raez o también a la agrupación musical ubetense, pues yo creo que sentimos las jornadas en Úbeda como nuestras, como de toda la ciudadanía, porque además tienen cabida a la hora de participar artísticamente, así que bueno, pues invito a todo el mundo a que venga porque es una oportunidad única. Con esta colección de llamada Línea Viva, y para mí pues es un lujo poder estar aquí en esta ciudad rodeada de tanta gente, de mis amigos, de familia, y poder poner aquí dentro de este espacio que es maravilloso. O sea, yo dije que la primera vez que lo vi, que estaban haciendo cositas, y ojo qué sitiazo, y ahora que mi obra pueda estar aquí dentro de estas paredes tan guapas, con tanta historia, con tantos mensajes, me flipa. Entonces, solo puedo decir gracias, y siempre venir a Úbeda, pues para mí es una alegría, que vivo en Linares, que estoy aquí al lado. Pero cuando me dicen día Úbeda, sí me pongo emocionado, me emociono, porque la verdad es que flipo con esta ciudad, y con su cultura, sus calles, su gente, y cuando vengo, pues alucino, así que gracias. La Diputación Provincial de Jaén quiere trasladar la enhorabuena al colectivo Peor para el Sol por la organización de estas décimas jornadas de Joaquín Sabina por aquí, las jornadas sabineras que están consolidadas en el municipio de Úbeda y que nos posicionan como un espacio cultural auténtico. Frente a esa oferta masificada de festivales de verano y de otra tipología de eventos, pues desde Úbeda y desde especialmente San Lorenzo y por supuesto gracias también a la Fundación Huerta de San Antonio, se provoca una explosión cultural que sin duda alguna es cercana, es auténtica y es de primerísima calidad en distintas vertientes artísticas, desde la literaria, la plástica como la que vamos a ver esta tarde, o también la musical. Y por lo tanto, orgulloso desde Diputación Provincial de Jaén, pues de esa capacidad de impulsar una programación diferente, singular y, insisto, muy cercana. Lo importante es el contenido, es la programación, pero también hay que tener en cuenta pues el continente, ¿no? Esta magnífica iglesia de San Lorenzo. Trasladarles también la satisfacción que supone desde Diputación Provincial de Jaén que el primer evento de esta programación, pues que rinde homenaje a un ubetense, a un jiennense universal, esté relacionada también con otro jiennense universal, como es Belin, nuestro gran amigo Belin, un artista magnífico para nosotros y para el mundo entero. Es un auténtico genio de la obra pictórica en esa modalidad distinta, personal, singular, con una capacidad de expresión que sin duda alguna hace que la gente viva, experimente sensaciones cuando se pone frente a su obra, y eso es lo importante de los artistas. Él lo consigue pues a través de las mismas, y además con la suerte que tenemos de vivir en esta exposición de Línea Viva una de sus variantes, ¿no?, a través de la conocida One Line y sus distintas fases, ¿no?, tanto la cromática, la primitiva, la expresionista. Yo creo que es muy interesante que nos acerquemos al autor pues a través de esta obra, y creo que somos unos verdaderos afortunados de tenerla en este magnífico espacio durante toda la jornada hasta el 15 de octubre en concreto, de la que va a poder disfrutar no solo los ubetenses, estoy convencido se van a desplazar multitud de personas de distintas provincias a visitarnos y a profundizar en su figura. Así que agradecerle pues que haya podido entregar la exposición, ceder la exposición a este espacio, y también felicitar al Ayuntamiento de Úbeda y al colectivo para el Sol por la organización de este evento. Un honor celebrar este décimo aniversario en tan buena compañía, que con Belin pues ya se trata, empezamos como pareja de hecho, y yo creo que estamos llegando a un matrimonio muy agradable y muy llevadero y muy poético, como en las canciones de Joaquín, y que de verdad no puede haber conmemoración más grande en estos 10 años que disfrutar de esta obra y esta madurez creativa y esta potencia que tiene este hombre, que es Belin, y que es un privilegio de verdad que cualquier sala de Nueva York o de Hong Kong pelearía por una exposición como esta, y que los ubetenses y las ubetenses vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo.
ya mérito pues del Ayuntamiento, de la Diputación, de nuestro colectivo, que somos muchas personas anónimas que dedicamos nuestro tiempo libre a este sueño y que ya está, que cumplimos 10 años muy felices, que aquí tenéis vuestra casa. Y esta es la canción de las noches perdidas. Lleva un crisante mojado en la solapa. Se sube a la cabeza como ciertas bebidas. Se pega a la desilusión como una lapa y canta la canción de las noches perdidas y quema como el gas azul de los mecheros. Sirve para echar vinagre en las heridas y miente como mienten todos los boleros. Y tiene nombre de mujer, como la soledad, como tu olvido. Los fugitivos del deber no tienen más amor que el que han perdido. Sirve para echar vinagre en las heridas y va como los besos en los teléfonos.